33 de 47 diputados presentes aprobaron en el trámite de primer debate el contrato préstamo por 31 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la Conservación y Protección del Teatro Nacional. En la discusión en el plenario, diputados de oposición reiteraron sus críticas a que del crédito se destinarán 10 millones y medio de dólares para la construcción de una nueva edificación que estiman innecesaria. Sabemos que el teatro tiene que solucionar el tema de su sistema eléctrico, eso tampoco está en duda, pero no entendemos por qué los 31 millones, por qué el edificio anexo, por qué el túnel, lo cual a mí me parece que para este momento de la historia es un capricho. El edificio anexo es necesario para poder atender el riesgo del Teatro Nacional. En el edificio anexo se estarían instalando los servidores que le dan sustento a la plataforma tecnológica del teatro. Además, se podría quitar la carga que hay de los generadores eléctricos que ahorita están concentrados en el teatro. Se podrían colocar en el edificio eléctrico, en el edificio anexo. Y además, solventar los problemas de bodega y almacenamiento. En las últimas semanas, representantes del sector cultura reiteraron el llamado a las fracciones legislativas a que se avanzara en la aprobación del crédito por la urgencia de reparaciones en el sistema eléctrico, además de otras obras de restauración. No se puede hacer cualquier intervención, sino que antes hay que tratar las obras que están en estos óleos, hacerles un tratamiento especial para que aguanten la intervención que se va a hacer en el teatro, y además los sistemas de atención de fuego no correrían de una forma tradicional donde vos pones agua en el techo, sino que tiene que ser con otras consideraciones. Para el segundo debate, la iniciativa requiere de una votación de mayoría calificada, es decir, de 38 votos. Y esta noche fue instalada y juramentada la Comisión Especial que investigará el uso de los recursos de deuda política por parte del Partido Acción Ciudadana en las campañas 2002, 2006 y 2010. De la bancada del PAC precisamente estará en ese foro Catalina Montero. La presidencia estará a cargo del diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales. La integran además Francini Nicolás del Partido Liberación Nacional, Ivón Acuña, independiente, Pedro Muñoz, de la Fracción Social Cristiana, quien fungirá como secretario, Dragos Dolanesco, Republicano Social Cristiano, y Giovanni Obando, del Partido Restauración Nacional. El fin es poder brindarle a la Fiscalía información y material para que continúe con una investigación. El PAC, ya en este quinto año en gobierno, ha demostrado que la bandera de la ética, la transparencia, le ha quedado grande, y creemos que en esta comisión pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a los diferentes actores. Donde no ha habido claridad, donde si bien es cierto hay una sentencia judicial, lo cierto del caso es que únicamente se condenan a dos personas y se excluye del proceso investigativo a personas como Margarita Bolaños, que suscribieron contratos y misteriosamente no se le investiga, y a otras personas involucradas de peso que nunca se les abrió una investigación de por medio. De inmediato la comisión se reunirá para programar las primeras comparecencias.